Asturias, campeonato España de ciclocross, perdón, y estoy con Marcos Alejo, con un mallorquín que vino a competir. ¿Qué haces aquí, Marcos? ¿Qué haces aquí? No, venimos con el niño, venimos con Marcos para correr el campeonato de España, por tema, por equipo, pero por selecciones no pudimos venir, hemos venido por equipo. El equipo de aquí de Valencia nos ha convidado para venir. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa con el mallorquín? No, vienen por selecciones, pero puede venir también por libre si quiere. Sí, ¿no? Sí. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo lo seleccionan y todo? No, esto hubo un campeonato Baleares en Mallorca. Y justo el día del campeonato Baleares, en la primera vuelta, pasó Marcos, primer cadete, hizo parche. Y era un circuito muy largo, de 5 kilómetros, y se tuvo que retirar. Y claro, lo más evidente que los dos primeros que quedaron en el campeonato que vinieran. Y es evidente, no hay nada que decir de esto. Al contrario, desearles mucha suerte. Claro, y claro. A ver si los mallorquines estamos delante, claro. Un poco de suerte. Oye, Marcos, yo noté que creció mucho, ¿no? ¿Eh? Que creció el chiquillo. Sí, el niño crece como la espuma. Con la leche. Sí, yo cuando lo vi ayer, hombre, conocerle conozco, pero me noté que, claro. Como hace mucho que no le veo, que creció, ¿no? Hombre, le van cambiando el cuerpo, así como van, le van pasando años de competición, pues claro. Claro, claro. Van creciendo, ten en cuenta que es un niño con 15 años, que claro. Todavía tiene que crecer más. Claro, claro. Y bueno, mira, lo importante es que no pierda la gana de hacer bici. Claro, claro. Esto es importante. Para que siga como el padre. Sí, bueno, ¿eh? Ya, al padre ya lo pasó. Bueno, pero bueno, que la afición, hombre. Que sí, eso sí. Claro, porque los padres somos los que creamos un poco de afición. Claro, siempre, sí. Bueno, yo he sido siempre partidario de que haga lo que quiera, pero que haga deporte. Sí, me da igual que haga fútbol, sí. Que haga lo que quiera, pero que haga deporte. Cuando me dijo de aficionarse a la bici, pues claro, yo soy aficionado a la bici. Bueno, claro, Marcos, se lo dejaste caer tú. Bueno, a mí me gusta más la bici y tal, ¿no? La verdad es que le insistí un poquito. Cuando me dijo que tenía ganas de hacer bici, claro, le claro. Insistí. Pues, tú sabes también que estamos con Sergio ahí en el club. Claro, claro. En Poyensa y esto, y claro, me hizo ganas. Claro. Y ahora, pues mira, cada vez tiene más ganas. Claro. Oye, Sergio, te mando, bueno, os mando a todo el club ciclista Poyensa, os mando un fuerte saludo desde Gijón. Y estoy aquí con Marcos. Y ya me habló Sergio. A ver si te veo un día por aquí también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Venga, un besín para todos vosotros. Lo que sí que me gustaría es darle las gracias al equipo Volcente de Valencia por habernos convidado. Claro, a Pablo, claro. Muchísimas gracias. Esperamos no defraudarlo. Intentaremos hacer lo que podamos. Claro. Claro, también no es una disciplina que en Mallorca la tengamos al día. Pero bueno, intentaremos pasarlo bien y disfrutar y dejarlo lo más alto posible. Muchas gracias a todos. Claro, ten en cuenta que defraudar ya es mucho, ya estar aquí. Sí, no, el simple hecho de venir. No puedes, claro, no puedes defraudar. El simple hecho de venir y disfrutar del ambiente de un campeonato de España, y pues esto no tiene precio. Claro, además no venís a participar, venís a competir. No, y venís a ganar. Eso sí, eso sí. No, cuando sales con la intención de ganar. Sí, entonces, sí. Salir, no voy a salir para. No, aquí se sale a lo que se sale. Yo sé que además tú tienes madera de ganador. Sí, y la eso... verdad es que dicen que el segundo es el primero que pierde. Con eso te lo digo todo. Sí, sí, sí. Marcos, ¿luego tomaremos algo? Claro, después es que tomaremos ahora... una sidra. Pues claro. La noche fuimos a tomar sidra y no se fue la mano. Sí. Y bueno, luego es que ahora ya sabes cómo está esto. Sí, sí, sí. Y un campeonato de España no viene todos los días aquí. Exactamente. ¿Eh? Bueno, vuelvo a mandaros un abrazo. Tony Ballester, venga, chavalín, que estoy con vosotros. Javi Peris, todo. Tolo Quejas. No puedo nombraros a todos porque todos están en mi recuerdo, Marcos. Exactamente. ¿Eh? No puedo estar este año con vosotros, pero sí os seguiré. Eso está claro. Marcos, que todo salga como deseáis. Muchísimas gracias. ¿Eh? Caiga suerte, que no se caigan, que no tengan roturas, claro. Y que cada uno de lo que pueda. Sí, porque el circuito es muy guapo, ¿eh? Es precioso, sí, es un circuito muy bonito, muy técnico, muy bonito, y esperamos tener suerte, nada más. Sí, y que no llueva. No, ya sí que llueva, ya estamos aquí, ya no, ¿sí? No hay miedo. Bueno, si llueve, llueve para todos, no llueve para uno. Mejor, ya ves que la moral la tiene, yo sé cómo es, siempre la tuvo. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias. A ti, a tu señora, por venir, y al niño por competir. Por competir, y podemos disfrutar de este día. Y vamos a disfrutar de que gane también. Exactamente. Venga, Marcos, un abrazo. Muchísimas gracias.